Y tras escuchar un poquito de música, seguimos hablando de cultura. Y en este caso, este que ven es un dibujo de un niño de 14 años. De un niño que comenzaba con este dibujo a ya querer interpretar lo que sentía y lo que quería plasmar en su pintura. Ese niño ahora mismo se llama Sebastián García y es el autor de una exposición que se ha inaugurado hace unos días tan solo aquí en Benalmádena y que ahora, lógicamente, hace otras muchas cosas que no tiene que ver con esta pintura. Pero aquí se vislumbra cómo ya desde que era un niño pequeño ya llevaba dentro el querer plasmar su arte en los cuadros y en la pintura que él quería interpretar. Sebastián García, buenas noches, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas noches. Esto se lleva dentro, ¿verdad? Sí, vamos, yo me lo he encontrado dentro, por lo menos. Pero bueno, influye mucho lo de fuera. Porque un niño que desarrolle algo como esta pintura que tenemos aquí, que han visto todos nuestros telespectadores, es que ya tiene inquietudes desde que es muy pequeñito. Sí, yo fue a partir del primer profesor de dibujo que tuve, porque los maestros del colegio lo que nos decían era hacer un dibujo, hacer dos dibujos, copiar esta lámina, pero no eran profesores propiamente de dibujo, ¿no? Y ya cuando tuve el primero en primero de BUC, pues nos encargó una vidriera y a partir de esa composición de los polígonos de la vidriera, pues me entusiasmé con ello y me puse ese verano a hacerlo. Y he quedado satisfecho con él hasta incluso en primero de carrera, ¿no? 4 años después de haber hecho este, pues lo presenté al Salón de Otoño de Sevilla, que es bastante exigente, ¿no? De la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, y lo seleccionaron. No tenía yo entonces ningún trabajo hecho que considerase más que este de los 14 años, ¿no? Y a raíz de ahí, a partir de ahí, pues ya Sebastián decide que quiere estudiar Bellas Artes y que Sí. quiere dedicarse, aunque como afición en principio, al mundo de las artes. Sí, a mí lo que me gustaba era hacer algo creativo, algo que no estuviera hecho todavía. Y cuando hacía paisajes, pues procuraba que incluso los cielos no tuviesen nada que ver unos con otros. Y yo pensaba estudiar arquitectura porque era con lo que mi padre estaba todo el día trabajando y eso, los planos. Y es lo que iba a hacer, ¿no? Y fue en el último año ya cuando vi que había una especialidad de diseño en Bellas Artes y fue cuando lo hice, ¿no? Y en mi faceta docente en la Universidad de Málaga como profesor, la parte del diseño es la que estaba obligado a hacer, ¿no? Porque mi docencia estaba sobre todo en la Facultad de Comunicación y ahora en la Escuela de Ingeniería con Diseño Industrial. Y lo que lleva a cabo en este caso es diseño. Lo que Lo que imparto es imparte. diseño, sí. Sin embargo, ha sido profesor y sigue siendo profesor de diseño, pero la inquietud que siempre ha tenido por hacer dibujos, por pintar, ha continuado en el tiempo y esto lleva a la exposición que ahora podemos ver, porque digamos que todo esto lo ha hecho por afición. Eso es, y lo ha visto muy poca gente porque ha estado en la casa. Aunque en la casa hice un estudio bastante profesional. Ya en el catálogo que han hecho aquí la Delegación de Cultura de la exposición, vienen fotos y se puede ver como es un estudio donde da gusto de hacer algo, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar en esta exposición? Pues nos encontramos, aparte de esos primeros dibujos, vamos, que es solamente este y poco más. Otro donde ha ido evolucionando lo que es la línea. La línea siempre ha sido una de mis referencias, que he trabajado más que otra cosa. Incluso el procedimiento para dibujar, los profesores me obligaban a que fuera de algo más amplio a los detalles de la línea, ¿no? Y cuando haga la línea ya sea una línea que está ubicada cada una en su sitio. Y yo me gustaba empezar la línea por una esquina, por una extremo y terminar por el otro. No. Sebastián, ¿y por qué no se ha dedicado profesionalmente
al A la mundo pintura, a la sí. pintura? Me estuve dedicando por obligación porque, bueno, mi afición era más el diseño, donde hacía cosas más creativas que en la pintura, aunque hiciera hasta los cielos diferentes. Y cuando ya me contrataron a tiempo completo en la universidad, pues ya estaba obligado a atender primero aquello y se pintaba menos, y entonces no he expuesto demasiado. Y tampoco porque son cuadros que todos son muy entretenidos. Si ajusta por hora lo que tuviera que cobrar por ellos, sería bastante caro, porque son hechos sin tiempo y sin pensar un beneficio económico, ¿no? Entonces han estado ahí guardados y pocas personas lo han visto. Si algunas de las personas que nos están viendo, que a buen seguro va a ser así, van a la exposición de Sebastián García, ¿qué le gustaría al autor que se quedara la gente? ¿Cómo tiene que ver la exposición? Pues cada uno con las cosas que le gusten, ¿no? Con total libertad y sin tener ninguna guía por mi parte ni por parte de nadie, ¿no? Que cada uno ¿Pero quiere transmitir algo especial? no quiere transmitir, pues, una cosa que a mí me guste y que normalmente, pues, suele gustar a la gente. Los diseñadores trabajamos para que guste a quien sea, y con la idea de que la marca o el proyecto que se haga, pues, sea del mejor resultado. Y eso creo yo que pasa también en la pintura, ¿no? Que la pintura es más libre porque no tiene esas pretensiones del diseño. Y luego aquí, Benalmádena, pues me inspiró mucho el vivir aquí, ¿no? Porque Sebastián no es de Benalmádena, pero lleva No, aquí ya media vida. soy de Ronda, como se ven muchos paisajes que hay allí. Y Un aquí, pueblo pues, maravilloso también, precioso. sí. Vi una casa que me gustó muchísimo, que era de un familiar de la Lonagi, de la Bauhaus alemana. Y el estudio lo hice detrás para no romper el perfil de la casa. Y como te decía, pues, un estudio que cualquiera que lo ve, pues, le encantaría de dedicarse allí a pintar. Yo he utilizado, por desgracia, más la mesa del ordenador para mi Diseño. trabajo que las mesas de pintura y los caballetes y demás, pero he disfrutado allí. Sebastián, ¿podemos decir que esta exposición es un recopilatorio de toda la vida artística? Sí, es un recopilatorio. Al principio hacía más paisajes. De todas formas, algo que yo no me había dado cuenta y me lo dijeron unos compañeros un día de allí de la facultad, que en la pintura casi siempre hago paisajes con color. Y cuando utilizaba la línea, el dibujo, el grabado y demás, pues casi siempre lo que hacía eran figuras humanas y animales, ¿no? Entonces tenía como dos temas y cada uno por una técnica. Y nada, pues. ¿Y en cuál de las dos técnicas es más fácil o difícil expresar? No es ni fácil ni difícil, a mí me parecen todas igual de fáciles, porque cuanto más lata te da algo, más te gusta, ¿no? Porque te pones más empeñado en sacar aquello. A mí algo que no me resulte difícil no me gusta hacerlo, porque me parece como que ya está hecho o no tiene interés. Lo cierto, dice todo igual de fácil, claro, para mí no, para mí sería todo igual de difícil, porque como la persona que lo desarrolla, pues dice, pues todo es igual de fácil, porque Sebastián lo ve fácil, no porque lo sea realmente. Hay muchos paisajes al principio. De hecho, pues, la mayor colección de mi obra la tiene la Fundación Unicaja, que son alrededor de 50 cuadros de paisajes de toda la comarca alrededor de Ronda, porque la Caja de Ahorro me De Ronda. encargaba para los pueblos, cuando hacían una reforma de una sucursal, le gustaba a la gente que le pusieran cuadros de su pueblo, ¿no? Y entonces me lo iban encargando según iban haciendo reformas de las sucursales, y hoy en día, pues, se están perdiendo esas sucursales en los pueblos y están yendo al fondo de Unicaja, que como ya digo, es la que tiene más cuadros. A continuación estaría el Museo del Grabado de Marbella, con el que estuve colaborando un tiempo, y también tiene cinco o seis obras mías.
Por lo tanto, no se ha dedicado profesionalmente, porque es profesor y está impartiendo clases, pero sí que hay mucha Sí, obra suya. yo no he dejado de pintar, he pintado más, he pintado menos, pero nunca, si no estaba pintando, estaba dibujando. Y cuando he estado en estancias en el extranjero, que nos obligan en la universidad a ir varios meses fuera, pues he hecho también pintura y dibujo a la vez que el trabajo que tuviera que hacer allí. Sebastián, vamos a contarle a todo el mundo hasta cuándo va a estar la exposición, dónde, para que todo el mundo vaya a verla, claro. La exposición está hasta el 26 de febrero en el Centro de Exposiciones, que tiene el privilegio de tener Benalmádena, que no tiene apenas ninguna ciudad unas salas como esta, ¿no? Y después dirigidas también como lo hace Isiah Merino, que es la directora y una especialista. Y luego he tenido también la ayuda de Antonio Sánchez, que es el comisario de la exposición. De hecho, si no fuera porque él la ha movido, no hubiera expuesto, ¿no? Porque yo me dedico a eso, a pintar, y no me preocupo de exponer ni nada. Pero está contento con que esta Estoy muy exposición. contento con ellos y también con que la Delegación de Cultura, Pablo Centella, pues lo haya acogido, ¿no? Y me hayan hecho este regalo, ¿no? De exponer en el mismo Benalmádena, donde se vive tan a gusto. Sebastián García Garrido, pues enhorabuena, que lo disfrute mucho porque estas cosas hay que disfrutarlas y sobre todo cuando desde que era un niño su ilusión y su devoción era pintar, diseñar y está dedicado al mundo de las bellas artes. Gracias por estar con nosotros Muchas y que gracias a tenga ti. muchísimo éxito la exposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues cultura, mucha cultura y una exposición maravillosa que podemos ver todos en el Centro de Exposiciones. Ahora hablamos de música. Irene Kodama, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, ya estamos aquí. Ya estamos Ya estamos aquí, aquí. efectivamente. Un placer. Oye, ¿esto de Kodama, esto de dónde viene? Ah, bueno, lo de Kodama es un mote. Ya Me supongo. lo pusieron hace muchísimos años un amigo que decía que los Kodamas son unos animalitos que salen en una película que se llama La princesa Mononoke, que es de manga, pero dicen que donde se le llama el dios del árbol al Kodama. Dicen que donde hay un Kodama se llena todo de paz, de tranquilidad, de armonía, de serenidad, y que yo le representaba eso, que cuando estaba conmigo se sentía así. Y yo creo que es lo más bonito que me han dicho Ah, qué nunca. bonito, pues sí, qué muy Entonces decidí bonito. adoptar el mote, me gustó mucho, la verdad. Irene Kodama. Irene Kodama. Qué bonito, o Mi sea. verdadero apellido es Álvarez. Ajá, pero Kodama, pues. Me encanta, Que, me lo quedé. hombre, está claro, está claro. Y es diferente. Claro que sí. Está claro. Bueno, Irene, desde muy jovencita. Sabías que querías dedicarte al mundo de la música y has tenido la suerte de haber participado en un montón de programas de Canal Sur, con diferentes orquestas. Bueno, has llevado una trayectoria en la que has hecho un poquito de todo dentro de la música. Pues la verdad es que sí, he sido, al final he acabado siendo bastante polifacética en el tema musical, porque empecé en una escolanía, en el Colegio Los Olivos, con 7 añitos. Esos fueron mis comienzos. Y ahí el profesor le dijo a mis padres: tenéis que ayudarla porque este es su camino. Y efectivamente, la verdad que no concibo mi vida sin la música. Y desde entonces, pues no he parado, no he parado. Salvo a una temporadilla ya en la última etapa, que tenía un par de paroncillos por motivos personales, pero bueno, ya estoy de vuelta otra vez. Claro, Ya estoy aquí aquí está. preparada para dar guerra, además me he comprado unos equipos musicales para poder lanzarme yo sola a la aventura ya y estoy deseando empezar, deseando. Y después de todos esos pasos que has seguido a lo largo de tu carrera, que como decías, empezabas en una escolanía, pero también has estado en diferentes grupos, también has cantado en los medios de comunicación, ¿con qué te quedas de todo eso? La verdad, yo me quedo con todo. Han sido todas experiencias extraordinarias, porque yo es que he cantado desde balada, pop, incluso me iniciaron un poco en la copla también de más jovencita. He cantado hip hop, he tenido un grupo de hip hop con el que grabamos nuestra propia maqueta. Tuve un grupo de pop también y grabamos nuestro disquillo que se estuvo vendiendo en Candileja, o sea, súper guay. Y la verdad es que todas las experiencias han sido muy gratificantes. Ahora mismo, hace unos pocos meses, estuve en Helsinki, en Finlandia, cantando en un festival súper importante de rock and roll antiguo. Entonces, claro, ¿con qué me quedo? Pues me quedo con todo. Te quedas con todo. Me quedo con todos los momentos vividos. Es que no, ni uno solo diría, no, este día no valió la pena, no.
son todos, todos muy gratificantes y de todo me llevo un buen recuerdo, la música, la gente, todo. Y en este momento de tu trayectoria y en este momento ya de madurez de tu profesión, ¿en qué estás? ¿Con qué te quieres quedar y en qué punto quieres estar? Bueno, esa es una pregunta muy complicada porque ahora mismo estoy abierta a todo. Ahora mismo, como te comentaba, me he comprado mis propios equipos ya para poder volar sola, pero también estoy de corista en un tributo a Elvis Presley, que cantan, vamos, son geniales. Ajá. El grupo es genial. Y también estoy hablando con otra banda que todavía está en proyecto, todavía está en palabras. No hay nada escrito todavía. Y para aquellos que nos están viendo, dice, bueno, ¿y dónde podemos ver actuar a Irene? ¿Dónde va a estar ella que podamos escucharla en directo? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué tienes por delante? Bueno, pues eso ahora mismo no se sabe porque los cantantes somos muy versátiles. Claro. Hoy estamos aquí, mañana estamos allí. Está claro. Entonces yo donde me vayan llamando ya que voy. O sea, que estás abierta a cualquier cosa. A todo, cosa, yo a todo. A cualquier cosa. Lo único que sí que me pueden encontrar a través de las redes sociales, yo voy a ir avisando de todo. Ajá. Soy Irene Kodama en Facebook y Irene Álvarez en YouTube. O sea que... Y en el resto de redes me van a encontrar, si no por un nombre, por el otro. Ahí la encuentran y ahí, seguro. Ahí se puede saber dónde está, dónde y no está. Y tengo de todo, tengo Twitter, tengo TikTok, tengo de todo. Muy bien. ¿Y hoy qué nos vas a cantar? Bueno, voy a cantar dos canciones, además de estilos muy diferentes los dos. Una es un tipo balada bachata, que es en español, muy bonita, es totalmente de desamor. Y luego voy a cantar otra en inglés, que es un temazo, que es totalmente de amor. Ajá. Entonces voy a tener para todos los gustos, para los que están enamorados y para los que no. O sea que ya veo que tú sigues siendo polifacética en cuanto hasta en eso. Hasta en los temas que hasta que la hora canta. De cantar. Bueno, los cantantes, la peculiaridad que tenemos, como por ejemplo el boom, Shakira y tal, es que los cantantes nos expresamos a través de la música. Claro, totalmente. Es nuestra manera de desahogarnos. Totalmente. Y esa criatura puede haber vivido un momento muy malo de su vida. ¿Y no va el dinerito que le está dando? Claro, pues bueno, aprovecha el filón, claro que sí. Claro, ¿no? Ya lo pero, dice la letra de la canción. Claro, yo creo que las mujeres no lloran, facturan. Pues mira, ha hecho de su... Le han tirado una piedra y ella se ha hecho un castillo, ¿no? Claro que sí. Y así debe de ser. Al final la vida es así, hay que seguir remando y escalando. Totalmente. Y no te puede venir abajo nunca, pues ella lo aprovecha en su beneficio y ha hecho muy bien. Muy bien. ¿Y qué nos vas a cantar ahora, Irene? Pues ahora mismo voy a cantar la canción en español, La Bachata. La Bachata, muy bien. Que va a servir para terminar nuestro programa en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a vosotros. Gracias por ponerle música y esa maravillosa voz a nuestro programa de hoy. Un placer estar aquí. Y te deseamos toda la suerte del mundo y que siga en esa dinámica y esa trayectoria que ha llevado a lo largo de los años. Estamos en la lucha y seguiremos en la lucha mientras la garganta no lo permita. Claro que sí. Bueno, y a ustedes ya lo saben, la semana que viene volveremos a estar con todos ustedes para seguir compartiendo la vida y para seguir contándole cositas. Ahora le vamos a dejar con la voz de Irene Kodama, que como decíamos, va a servir para cerrar nuestro programa. Que sean muy felices y le dejamos con Irene. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.